De Adam Terrique. Ah, sí, de Angelino. Mexicano. Ajá. Voy a traer otro padrísimo. Este es de un diseñador que le cose a Beyoncé. Es espectacular. Este es los vestuarios que yo digo del diseñador de Beyoncé. Magaly Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Okay. Bueno, esto es parte del vestuario. Son pues más de 20 cambios, porque ajá, si son 11 cambios, siempre traigo uno de protección por si se rompe el cierre. Tengo que tener uno de protección. Entonces, por lo tanto, tengo pues muchos cambios de vestuario. ¡Wow! Espectacular. De diseñadores, obviamente, mexicanos. Este es Víctor y Jessy, este diseñador mexicano, Víctor y Jessy. También, ese es un que traen aquí. Aquí son batas. Este es de Víctor y Jessy también, que pasan muchísimas. Ah, este es de Adam Terrique. Ah, sí, de Angelino. Mexicano. Ajá. Voy a traer otro padrísimo. Este es de un diseñador que le cose a Beyoncé. Es espectacular. Este es los vestuarios que yo digo del diseñador de Beyoncé. Él se llama Sigma y él está en, creo que Kosovo. Por ahí está. Entonces, todos esos son de él, todos esos vestuarios son de él, son espectaculares, mira, son una belleza esos vestuarios. Sí, entonces para cambiarte en cada uno, o sea, los debe cambios. Debe tener su protección, mira, ven. Y mucho tiempo también, o sea, entre un cambio y el otro. Esa es una espaldera que yo uso, ¿verdad? Para ¡ay, qué emoción! Son unas alas. Y tienes compañera, a ver lo que veo, o compañero. Sí, inhala. Esas son unas alas, obviamente, que me voy a poner. Aquí está todo ese vestuario también, que es muy complicado. Este es de un diseñador de aquí de Los Ángeles, se llama Jacob, que es el que le ha hecho muchos vestuarios a Jennifer López para cuando estuvo en Las Vegas, ¿verdad? Este también es de Jacob, que es espectacular, para Maldita Primavera. Este viene desde España, Barcelona, este se llama Manuel Albarrán. Este traje es el que hizo toda la ropa de Angelina Jolie para la película, ¿cómo se llama? La película de Mala de Angelina Jolie. Maléfica. Ah, ok, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí sí, nos está mostrando todo el espectacular vestuario que tiene. Pero aquí no termina todo, ven. Oh, wow. Hay más cosas por acá, ven. Esta es una parte. Este es el traje del opening, que es Manuel Albarrán también. Esto es muy futurista. Mira, si lo ves, es un traje muy, muy futurista. Eso es un traje un poco complicado para poner. Esas son las caderas del traje, ¿verdad? Son pues muchas partes, es muy delicado. Y aparte que está pesado, ¿no? Está aparte delicado pesa. Y es pesado y a la misma vez que estás bailando y todo eso, wow, requiere exacto, muchísima y energía. Es el de los bailarines. Ajá. Estas alas vienen desde Rusia, antes de la guerra. Wow. Son todas de LED, se prende. Ajá. Todos esos trajes se prenden, ven. Y también aquí, el vestuario, ¿dónde está tu mesa de LEDs? Todavía no la has puesto, ¿va? No, todavía no la he puesto. Ay, deberías de ponerlo. Y dando los últimos detalles, ¿no? De tu vestuario. El vestuario de los bailarines, obviamente son 10 bailarines, todavía falta de sacar muchas cosas. Wow. Todas estas maletas y acá también hay, a ver, aquí están planchando, ¿ve? Las alas, estas alas se planchan. Obviamente todas estas alas son de LEDs. Un trabajo muy delicado y meticuloso, sí, ¿no? Muy, wow, muy delicado, muy, muy delicado. Así que, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magaly Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magaly Ortiz TV.